No, 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 no. Calderón y Peña Nieto tenían control casi absoluto de los medios de información, y no solo de los periodistas, sino de los intelectuales, que yo llamo orgánicos, y de los expertos internacionalistas, todo eso muy controlado, todo con dinero. Por ejemplo, los dos grupos de intelectuales más famosos, uno encabezado por Krause, ¿sí has oído hablar de Krause? Sí. Y otro encabezado por Aguilar Camín, les compraban en el gobierno todas las revistas, 10,000 revistas, casi todas, les compraban libros, les compraban documentales. Claro, nunca una crítica. Si me traes cuestionamientos de Aguilar Camín a Peña Nieto, los vemos aquí. De todas, de todo el tiempo, porque llegó un momento en que ya no les gustaba el presidente Peña Nieto y lo agarraron como el payaso de las cachetadas. Pero cuando entró y estaba en su apogeo, ninguno, ninguno, ninguno. Y que te quede claro también,